digas a los... Hola, soy Tomás Conesa, cofrade de del Nazareno, de nuestro Padre de Jesús, la cofradía de los Pasos de Sardillo que procesiona en Murcia el Viernes Santo por la mañana, y estoy colaborando con la profesora Rosa Almeida para el proyecto El Patio de mi Casa. Es particular y a continuación quiero daros los detalles que conocemos habitualmente los que salimos en esta sobre esta procesión. ¿Por qué es tan importante esta procesión para los murcianos, Tomás? Esta procesión es tan importante para los murcianos porque a partir de la llegada a Murcia de Sardillo y sus colaboradores, que fueron contratados para construir el Palacio Episcopal y terminar el imafronte de la Catedral de Murcia y el resto de la ciudad, el hijo Sardillo, que era escultor, empezó a esculpir pasos de Semana Santa. Y de ahí viene el origen de todas las cofradías y de todas las procesiones de Semana Santa. Y como el nombre de Francisco Sardillo es mundialmente conocido, pues para los murcianos y para Murcia es importantísimo. Yo, de hecho, estoy saliendo desde el año 1978 y, bueno, este año va a salir mi hija y puedo explicaros más o menos el origen de toda esta cofradía. Perdona, Tomás, ¿es normal que aquí en Murcia se pase esta tradición de salir en la procesión del Sardillo de padre a hijo? ¿Y es fácil salir o es complicado que te acepten? Es muy complicado que te acepten. De hecho, los estatutos de la cofradía no permiten que un cofrade ceda su túnica o su puesto a un familiar o a un hijo directo. O sea que por ese camino es imposible. La única fórmula que hay para salir es apuntarte en una lista de espera en el paso que quieres salir, y cuando te corre el turno y te llega, pues entonces te llaman y te dan todas las instrucciones para que puedas salir. Unas veces ha sido más sencillo, normalmente se suele tardar 2 o 3 años, y otras veces se ha tardado 10, 12 o 15 porque la demanda ha sido mucha. Dice, pero siempre hay problemas para salir en los Sardillos. Perdona, y otra pregunta. Tú me comentaste el otro día que tú fuiste cofrade primero de la Dolorosa. Sí. Y después que has sido de Nazareno. Sí. De Jesús de Nazareno. Sí. Al principio, como era muy difícil salir cuando yo quise empezar a salir en la procesión, pues tuve las dificultades propias, y entonces me aconsejaron que me podía apuntar en la Dolorosa, porque yo de siempre quería salir en el Nazareno, pero era imposible. Entonces me apunté en la Dolorosa, y cuando hubo una etapa de menos gente esperando, y ya que era cofrade saliendo solamente, tenía que trasladarme de paso, y entonces me pudieron pasar en 2 o 3 años. Pero... ¿Y siempre has salido descalzo? Sí, se sale descalzo. ¿Todos o solamente tú? Solamente salen descalzos los cofrades del Nazareno. No pueden llevar caramelos, no pueden tirar nada. De hecho, el Nazareno es la representación más genuina de lo que es la penitencia en la Semana Santa murciana, porque los murcianos habitualmente pues me entregan comida, caramelos, huevos a los visitantes. Es una tradición ya que algunas veces se ha tratado de eliminar, pero que nunca se ha podido. Pero en el Nazareno no, en el Nazareno se va de penitente a penitente, y de hecho se va hasta descalzo. La procesión dura desde las 7 de la mañana a las 7 y media hasta las 2 y media, 3 de la tarde, y todo ese tiempo pues va procesionando lógicamente con una cruz, y además sin prácticamente tener relaciones con nadie. Es realmente... ¿Por qué hoy que estamos a día 4 es tan importante para ti, que has sido cofrade del Nazareno? ¿Qué es lo que ocurre hoy? Bueno, hoy ocurre exactamente que como el Cristo, el Nazareno, está en el Museo de Sardillo, para no romper la tradición, este Cristo se traslada hoy al convento de las Madres Agustinas, que está a unos 100 metros de aquí, para depositarlo, porque las Madres Agustinas son las dueñas de este Cristo.
Montecristo no lo hizo Saltillo, es el único paso de los 9 que salen en el Viernes Santo por la mañana que no lo hizo Francisco Saltillo. No, es de autor desconocido. Entonces hoy trasladan el Cristo al convento y Miércoles Santo por la mañana, a las 12 de la mañana, lo vuelven a trasladar a la cofradía para que procesione el Viernes Santo por la mañana. Y de esa forma se cumple la tradición de que el Cristo salió de la Agustina hace 400 años aproximadamente y empezó a salir con los Saltillos, porque el Cristo no es de autor desconocido, como te he comentado. Y como última pregunta, para no quitarte más tiempo, Tomás, ¿tú les aconsejarías a los alumnos italianos que vengan en exclusividad para ver la procesión del Viernes Santo? Pues hombre, claro, como murciano. No solamente por el interés que tiene y porque ellos también están relacionados de alguna forma con la procesión, puesto que el escultor, aunque nació en Murcia, pero su padre era italiano. Y la plaza que hicieron aquí y el Palacio Episcopal y todo lo que queda de la familia Saltillo en Murcia, era el padre del escultor, que fue el que vino y vino con su hijo y fue el que era italiano realmente. Y de todas formas, en cualquier medio actual de comunicación pueden entrar y ver el origen y ver la historia de Saltillo y de estos pasos y de este museo, y seguro que a las personas que les interesa el arte, la escultura y están medianamente informados les gustaría venir a verlo, lo mismo que a nosotros nos gusta ir a ver los palacios del Vaticano y de Italia, porque también tiene mucha tradición. Bueno, pues muchas gracias, Tomé. Pues de nada, Rosa.